Durango se convirtió en la primera entidad en acceder al programa de vivienda para jóvenes que los gobiernos federal y estatal implementan como parte de la política de vivienda del presidente Enrique Peña Nieto y que beneficiará en una primera etapa a 400 jóvenes entre 18 y 29 años que son el sustento de su familia. Se me hace una excelente oportunidad que el gobierno federal y el gobierno estatal le den la oportunidad a los jóvenes de tener su propia casa. Es una propiedad con la que vamos a contar nosotros y es un patrimonio con el que vamos a contar por el resto de nuestra vida. Es un gobernador que se ha preocupado por la estabilidad de los jóvenes, darle apertura, darle crecimiento y sobre todo pues fortaleza a la juventud duranguense. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, entregó las primeras viviendas en esta ciudad capital, de las 200 que se otorgarán aquí y 200 más en la comarca lagunera. Esto, reconoció, es un logro de la gran gestión del gobernador de Durango. Esto, como lo han dicho mis compañeros, no hubiera sido posible sin la participación, sin la enjundia, sin la decisión, sin el compromiso del gobernador Jorge Herrera Caldera. Jorge Herrera Caldera reconoció que este acto, enmarcado en el Día Internacional de la Juventud, representa un eslabón más en el trabajo coordinado y que así seguirá siendo en cada decisión y acción de gobierno. Dígale a nuestro presidente que Durango y sus jóvenes están de pie, que estamos listos para apoyarlo en estas reformas transformadoras, que lo reconocemos como un gran presidente. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.